I can lift you up. I can show you what you wanna see and take you where you wanna be. You can be my luck. Even if the sky is falling down, I know that we'll be safe and sound. I can lift you up. I can show you what you wanna see and take you where you wanna be. You can be my luck. Bueno, gente, enseguida viene David y ya nos vamos, que vamos a hacer un viajecito a Francia para ver a Alba. Estoy muerto, he dormido ahora y estoy muerto. La verdad que ahora mismo, con esta pedazo de mochila, parece que me voy a tirar 2 meses por Europa dando vueltas o algo. Madre mía, parezco un mochilero. Bueno, parece que está ya David. Buenos días, compañero. Buenos días. Bueno, no. Vamos a Francia, ¿no? Bueno, gente, ya nos vamos para Alicante. Bueno, gente, nos vamos para Francia. Si no nos pasa nada, tendré el vídeo en breve. Esperemos que no se rompa el motor y nos muramos. Si no, nos quedamos sin vídeo. Pues ya. 2 horas después. Bueno, gente, acabamos de bajarnos del metro, como ahí veis. Vamos ahora a encontrar a Alba. Nos toca andar unos 20 minutillos, pero bueno, a ver si la vemos pronto. Un poquito de París. La verdad es que hemos tenido que coger un montón de trenes. Hemos tenido que coger un tren que estaba súper lejos del aeropuerto, porque nos ha dejado en una terminal que no era. Luego un metro y luego otro metro, que nos hemos hecho un poco de lío. Al final hemos cogido un montón de cosas. Pues sí, pero bueno, hemos llegado y estamos sanos y salvos, que es lo importante. En Francia, tío, esa cara. Ahora sí que hace frío, ¿eh? ¿Un chaquetón? Bueno, pues ya se le ha perdido la chaqueta. Ya te vamos a encontrar a la Alba primero. Pacho, pero vamos a encontrarnos rápido, por favor. Ay, que se me ha caído. Como frío, tío. Ah, mírala, esa. Ah, ya te he visto, mírala. Sí, te vemos. Ole, la gente aquí guapa. Vamos primero a encontrar la chaqueta de David. Es de verdad. Es de verdad. Mirarme. Bueno, pues, qué guapo voy. Pues se ha comprado una chaqueta nueva, el tío. La posa. Y bueno, estamos aquí viendo Notre Dame, que ya sabéis que se quemó, antes del COVID se quemó y ahora mismo está en obra. Muy bonito de todas formas, la verdad. ¡Uh, la, Notre Dame! Bueno, pues ahora vamos a ir al Louvre. No vamos a entrar porque no tenemos apenas tiempo. Y ya después pararemos para comer y luego iremos a la Torre Eiffel. Muy chulo el trayecto de momento, menos lo de la chaqueta de David. Lo demás, súper bien. Bonjour, bonjour.
Arco del Triunfo. No sé cuántas caras son, la verdad, pero esto con la mochila. Yo con el puto, Yo con el puto más duro. Bueno, ya estamos arriba y ahora vamos a la Basílica del Sagrado Corazón, que es aquello de allí. Eso de allí. ¿Cómo llevamos las piernas? Temblando. La llevamos bonita, Están temblando, tío. Madre mía. ¿Cuánto llevamos? Bueno, llevo yo 25.500 pasos. Lo mismo. 25.000 pasicos. No está mal. ¿Y los pasos que quedan? Los pasos que quedan todavía. Even if the sky is falling, I know that we'll be safe and sound. I can lift you up. I can show you what you want to see. Bueno, gente, ya última parada por hoy, el Moulin Rouge, aquí lo tenemos. Nada, aquí está. Muy chulo, la verdad. No han dado un folleto, pero es carísimo. Así que nada, ya esta es la última parada por hoy. Vamos a ver si pillamos ya el metro para ir a Tours y vamos a ver si nos recogemos, que llevo las piernas reventadas, llevamos ya más de 300. 35.000 pasos y pues nada, hay ganas de descansar, la verdad. Estamos tristes. ¿Por qué estamos tristes? Porque nos vamos ya. De tú. Vamos a despedirnos por lo menos con un abrazo. Que nos grabemos. Ya, hombre, que no pasa nada. Pues nada, ya nos despedimos de Alba. Ha sido un fin de semana increíble. Hemos visitado todo París. Hemos visitado otra ciudad antigua. ¿Cómo se llamaba? Amboise. Amboise. Hemos visitado Tours, que es la ciudad de Alba. Hemos salido de fiesta, hemos hecho muchísimas cosas. Y pues nada, ahora vamos a coger un BlaBlaCar, David y yo, que nos vamos para París. Y pues ya pillamos un hotel allí, pues, y mañana por la mañana salimos sobre las 6. Pillamos un autobús y un tren, y para el aeropuerto y ya para España. Estamos tristes, estamos llorando, estamos desolés. Esta mañana, cuando íbamos de camino al aeropuerto, hacía 3 grados, 3. Es verdad que la sensación térmica no era como la de España, o la de Murcia, más bien. Pero bueno, y ahora estamos asados de calor. Y nada, ¿qué tal? ¿Qué te ha parecido el viaje? Guapísimo, de 10. Pues sí. Para repetirlo. Bueno, pues la verdad que ha sido un viaje increíble, como todas las veces que hemos ido a Alcalá con Alba, que ha sido espectacular. Siempre hay alguna anécdota para contar. Esta vez va a ser la de la chaqueta, por ejemplo. Y pues nada, gente, ahora ya toca llegar a casa. A seguir con la rutina, a seguir con la rutina del día a día. Al trabajo, al deporte, al comer bien y todas esas cosas. Ojalá siempre de viaje. Madre mía. Sí, pero nos podíamos de gordo. Pues ya. Pues nada, gente, aquí despido el vídeo. Espero que os haya gustado mucho este vlog de un viaje a París. Y pues ya sabéis que si os gusta, dale like, suscribiros. Entonces, ¿cuántos likes para el próximo vídeo? Me están llamando. ¿Quién te llama? Me está diciendo 5.000 likes. 5.000 likes. ¿Para el siguiente vídeo? Sí. Va, chavales. ¿5.000? Sí, sí, 5.000. Especial. Pues nada. Pues nada, gente, de verdad. Nos despedimos aquí. Un beso a todos. Un beso a Alba. Y nos vemos próximamente. Bye, bye. Adiós.